Hola amigo, hola amiga, ¿cómo estás hoy? La palabra de la semana es durante, which means during o for. Y la palabra, la frase de hoy es durante mucho tiempo. Página 292 of your language learning journal. Durante mucho tiempo. I was thinking, what kind of tenses, what kind of constructions could we use con durante mucho tiempo? We could say, I have been doing something for a long time. He estado comiendo durante 2 horas, durante mucho tiempo. O I have been somewhere for a long time. He estado aquí en Shilbottle durante mucho tiempo. But you could also use was, por ejemplo, estuvo en la cama durante mucho tiempo. Mi amigo estuvo en la cama durante mucho tiempo. So he was, sí, he was in bed for a long time. ¿Dónde estuviste durante mucho tiempo, tú? Put the answer in the comments. Where were you for a long time? También se puede usar con voy a, por ejemplo, I'm going to. Voy a trabajar en YouTube durante mucho tiempo, I hope. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer durante mucho tiempo? It's a lovely little phrase. I hope you enjoy using it. Y vuelve pronto para la próxima. Hasta la próxima, entonces. Adiós.